Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos a Juan Carlos Fernández, que es abogado, fundador de Tecnogados, experto en el acompañamiento a auditorías de seguridad, además de profesor en el máster de ciberseguridad en la Universidad de Castilla-La Mancha y otras escuelas, y un apasionado de los asuntos digitales y la privacidad. Con Juan Carlos hablamos hoy de auditorías de seguridad para aplicaciones móviles, cifrado, y en general el enfoque de ciberseguridad y ese solapamiento con la ISO 27001 de la gestión de los datos personales en activos digitales. Empezamos. Juan Carlos, gracias por venir a este podcast. Muchas gracias a ti, Sergio, por invitarme. Bueno, mira, eh, te quiero preguntar para arrancar. Tenemos... Eh, el mundo de la web, del entorno, protocolo HTTP, HTTPS, World Wide Web, protocolo para acceder a través del navegador. Y ahí, ¿qué opciones tenemos en cuanto a cifrado? Tenemos HTTP y HTTPS. Ahí no tenemos más, ¿verdad? Sí, hay únicamente es meterte un certificado, un SSL, que sea un, un certificado reconocido, por eso llevan un importe económico, o sea, tienes opciones de forma gratuita de que aparezca el candadito en tu web a coste cero, efectivamente, pero ese tipo de certificados al final lo que no te garantizan es que en la cadena de que sale en esa información, uno un certificado con otro, al final ese certificado profesional SSL que utiliza pues una entidad bancaria o cualquier persona, que quiera tratar datos personales, debe implementar. Entonces vamos a diferenciar páginas de, que no sean comerciales de aquellas páginas que sí lo son. Y ahora, aunque tú no vendas un servicio, almacenas, por ejemplo, yo en mi página solo almaceno el correo electrónico, pero ese correo electrónico al final es un fichero de datos personales. Tengo que tener esa seguridad al usuario de dárselo. Entonces, si no quieres hacer un fichero de datos, no lo implementes, pero si lo haces algo. Entonces, al final todo tiene una inversión porque al final hay unos profesionales que te mantienen el sistema. De forma proactiva. Claro, y es un ejemplo de cómo las medidas de seguridad asociadas al riesgo ponderado siempre han estado ahí, incluso mucho antes de que ahora tuviéramos que pensar y disociarlas ¿no? y entender cómo se disecciona. Y entonces, dejando a un lado esta parte de entorno web abierto, en el ecosistema móvil, ¿qué protocolos hay disponibles a las apps? Pues aquí, aquí entramos, pues parte similar, el parte similar ya digo son protocolos de seguridad que se denominan HSTS, que, que lo que hacen es que te, te cifran eh, exactamente igual la información desde que sale el dispositivo hasta que llega y se y se escribe en el servidor. Aquí únicamente efectivamente hay que comprobar que toda la cadena de certificados con los que se conecta, sigue siendo certificados reconocidos. Pero a, nos vamos a la misma, cuando al final compras un protocolo de seguridad, pues normalmente te reconoce esa cadena de certificados y aquí, por ejemplo, una auditoría de seguridad puede darte que efectivamente la transición entre eh, teléfono y servidor va cifrada y es segura. Entonces, no tenemos vale. el candadito, pero sí tenemos esa auditoría para poder hacerla y tendríamos la posibilidad que el responsable del fichero lo pusiera en sus políticas como ese plus de calidad. Claro, claro, vale. ¿Cómo se conecta con si es que tiene sentido llamarlo traerlo aquí a colación con la ISO 27001 de seguridad de la información? ¿Hay algún tipo de conexión? en la medida en la que se premia esto con más o menor bueno supongo que está premiado con una puntuación Bueno pues yo creo que al final la ISO lo que te da es una transparencia que un tercero lo que hace es que te audita y te da ese sello de, de auditado que no eres tú el desarrollador o el propietario de la aplicación el que dice que que tiene, eh, que tiene esa implementación de seguridad, sino es un tercero ajeno imparcial el cual te da ese sello de calidad. Entonces estás metiendo a otro componente profesional en el estudio. Entonces, mero hecho de meter a ese componente tercero imparcial, que no tiene ningún interés con cliente final, ni con, ni con el cliente final, ni con el propio usuario de la aplicación, no habría ningún problema efectivamente eh, en que su auditoría dijera que esa. E información no va cifrada. entonces creo que en este mundo de auditorías, eh, adelantando un poco el tema creo que es un tema interesante por eso, porque estás metiendo en la cadena de valor a un tercero ajeno e imparcial como podría ser un perito en un proceso judicial que te está diciendo lo que él observa en la comunicación del sistema creo que es algo muy demandado porque es un mundo en el cual finalmente te estás eh, tú como propietario de la aplicación te estás dejando Asesorar en alguien que te ha desarrollado una aplicación, pero realmente ese plus de calidad podría ser efectivamente ese sello de calidad que te da la 27001 o tener una auditoría de seguridad que, por ejemplo, yendo al reglamento, te dice que mantener de forma proactiva. que mejor de, que sí, mantener de forma proactiva que hacer una auditoría de seguridad? Claro, claro, justo está pensando esto, proactivo contra reactivo. Y en el ámbito proactivo, yéndonos ya, ahora de lleno, ya habiendo entendido la diferencia al entorno de las apps móviles. En el ámbito proactivo está esto, voy a preparar una serie de medidas, voy a documentarlas y está muy bien entender que alguien está ahí fuera disponible para ayudarme a poner a prueba la aplicación y saber qué estoy haciendo ahora. ¿Qué herramientas se puede utilizar todavía a este nivel proactivo y de prevención para testar aplicaciones, no solo las tuyas, sino las de terceros, incluso a nivel de consumidor de decirme fío de esto o no? ¿Qué herramientas hay ahí fuera disponibles que se puedan utilizar? Pues, eh, a ver, eh, herramientas automáticas, por así decirlo, del mundo técnico, eh, eh, que yo conozca, eh, hay alguna que lo que te hace es que efectivamente te devuelve el contenido del fichero que se denomina manifest, que el fichero manifest es sobre todo. Qué permisos utiliza la aplicación que ahí tenemos otro otro mundo abierto es hablamos de minimización de datos vale al obtener los datos pero hablamos de minimización de permisos de las aplicaciones de acceso a sensores bueno aquí aquí tenemos una cosa que te viene a ti a la mente y me viene a mí la aplicación del fútbol eh, que de repente grababa conversaciones sin que el usuario lo supiera, y eso no venía en sus políticas. Y entonces a, ahí vamos a un tema que, bajo mi punto de vista, es un tema que hay que tratar. Y primero, también desde el punto de vista legal, o sea, te están pidiendo granularidad y capas para permisos de datos acordes a esas respuestas del usuario. Vale, tiene que decirte la aplicación qué permisos necesita para el funcionamiento. Y luego, con base a los permisos que tú concedas de tratamiento, ¿eh? ¿qué acceso a dispositivos tendrías que dar? Y, por ejemplo, en este tema es un tema bastante complicado. Y si ya no nos vamos al tema de segundo plano, que la aplicación solo coge datos en segundo plano. Y en segundo plano, ¿qué es? Que no estoy trabajando. ¿Quién cierra una aplicación hoy en día? porque yo no, o sea, yo al final utilizo WhatsApp, no lo cierra nadie. Entonces qué pasa, están captando mis datos las 24 horas. Eh, yo no he leído en prácticamente ninguna política de privacidad que te digan eh, qué segundo plano o que especifique eh, eh, sensorialmente qué segundo plano cuando cojo datos o no, porque muy poca gente cierra ese tipo de aplicaciones. Entonces, pero volviendo a la pregunta, al final es algo bastante más complejo que lanzar esa herramienta a a un entorno porque creo que falta mucho por hacer y es un entorno que todavía no está muy maquetizado y es, hay mucho trabajo artesanal detrás. O sea, necesitas a ese auditor técnico el cual... Eh, sea capaz de, 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 de ver eh, esa aplicación, eh, descargarse el fichero, el APK y, y trabajarlo internamente para ver qué hay en el código, qué permisos tiene y a partir de ahí te puede dar ese tipo de información. Pero una aplicación automática que nos dé ese plus de calidad eh, que yo conozca eh, no, no la encuentro. No, es verdad. A ver, estoy pensando en esta de Exodus, que es eh, open source, que se mantiene ahí en Francia, pero claro, se queda muy tímido el resultado. Además, dependes de que la librería de aplicaciones ya analizadas esté al corriente, etc. Para las más conocidas en cada mercado, pues sí que tienes una lista, bueno, pues esto número de trackers y número de permisos. Pero esto una cosa muy importante. Si la aplicación nos pide un permiso... Nunca se especifica si es de input o de output, y a veces piensas, lo necesita, porque si no, ¿cómo me va a notificar si no accede a la, a la notificación? O cómo va a vibrar si no puede hacer que vibre, ¿no? O cómo va a funcionar sin el giroscopio, etcétera. Pero en el momento en que abres un permiso, queda de forma indeterminada abierto el canuto por los dos lados, de forma tal que se constituye también una fuente de recopilación de datos, una posible categoría de datos que puede alimentar un patrón. Y ahí está, justo. Hay gente que puede hacer cosas muy imaginativas con permisos de móvil. Y ahora mismo es una cosa que no se está haciendo. Con tanto escrutinio que ha habido para webs y para otros servicios, instalas la app y en el, toda vez que está por ahora sometida al filtro de los App Stores, de Google Play, de Apple iOS, donde te piden sin más que tengas un privacy policy, parece que nadie se ha metido realmente a rascar y a entender por qué tiene 28 trackers. 40 permisos, ¿verdad? Claro. Y si te pones a mirar al detalle, te quedas de piedra, ¿no? Claro, pero es que ese tipo de tracker que te puede ver qué, qué aplicaciones tienes utilizadas, qué posibilidad tienen de segmentarte para mandarte una publicidad específica. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos un dictamen bastante interesante, el 2-2013 del grupo 29 de, de trabajo, del grupo de trabajo específico en aplicaciones móviles, en el cual eh, se prohíbe, o no se recomienda que se recojan identificadores únicos de dispositivos. Y es, o sea, el tema de cookies, bueno, eh, de eso habéis hablado mucho y no vamos a abrir el melón como tú dices, pero eh, de, de este tema de... Eh, de identificadores únicos de dispositivos, o sea, hay mucha transparencia en ese asunto, o sea, porque efectivamente al final la cookie cambia de dispositivo y, bueno, te podrán localizar más o menos o, o, o casi que no, pero si te lo unen a un email, si te lo unen a un, a un número de teléfono internacional, al final te tienen identificado de forma totalmente específica entonces a partir de ahí eh, si se cogiera esa información para segmentarte temas de publicidad pues sería un tema bastante complejo y son temas que te repito eh, Sergio yo no los veo en las políticas entiendo que no los hacen pero realmente no sé si no los hacen o los están omitiendo entonces en, y, y otro tema que te quería traer ¿verdad? tú cuando te estás metiendo en una página te sale tu bandejita y tu pantallita tu pop-up de cookies y si quieres la ves o si no no pero ¿Quién se mete en la tienda de, como tú dices, de, de Google a ver primero las políticas y después dar al botón instalar? No. Bueno, pues vamos a hacerlo de manera diferente. Le doy al botón instalar, pum, y que se me abran las políticas y las tenga que aceptar. ¿Eh? Eso no se está haciendo, o sea, lo que se está favoreciendo es la instalación de las aplicaciones, no se está favoreciendo la privacidad. Y si nos vamos a aplicaciones móviles de niños, pues ya tenemos, ahí abrimos otro melón. Es aplicaciones que van enfocadas a público menor con unas condiciones legales que efectivamente al final eh, casi que no las entiende el padre, pues imagínate el menor. Creo que falta mucho por hacer en este sector. Sí, bueno, ahí tocas una, ese melón sí que me interesa abrirlo, claro, en este contexto. Eh, alguna vez hemos tocado el tema, pero es verdad que lo de los niños es espectacular. Aplicaciones de juego donde es una condición el aceptar la cesión de un identificador único del dispositivo y donde es, se sabe que es para público infantil. Y como dices, no solo es una cuestión del identificador que en Apple puedes resetearlo y a lo mejor está un poco más ofuscado. Pero aún así, algo que funciona en los dos tipos de operativo es hacer esa especie de fingerprinting y mapeo, como has dicho, de, no solo de las aplicaciones instaladas, sino de cómo está organizada incluso la pantalla, de cómo están recolocados los iconos y por ahí tenerte identificado como alguien único. Me parece fascinante. Y eso es la parte un poco proactiva, ¿no? Es decir... ¿Qué podríamos hacer para ser más privacy by design, más transparentes y que claramente nos está haciendo? Bueno, pues yo es lo que decía y creo que es un tema interesante. Nosotros desde el despacho, junto con el auditorio y yo, estamos haciendo auditorías de seguridad de aplicaciones móviles en dos entornos. Uno, en el entorno de una auditoría de seguridad, tanto de la aplicación como del servidor donde se alojan los datos. Y por otra parte, un informe legal y de cumplimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos viendo que hay un montón de cosas que no se están cumpliendo de forma legal, o sea, primero de forma sobre todo en temas de privacidad. Entonces eh, se hace esa combinación de informes eh, con los resultados de la auditoría, se hace un informe acorde con recomendaciones de cómo adaptar esas políticas de privacidad, principios de transparencia, minimización de datos y sobre todo llevado incluso a la, a la parte semilla y previa del proyecto y es eh, el reglamento nos, nos dice que tenemos que documentar que desde el diseño y desde el origen de la aplicación se tuvo en consecuencia esa seguridad. Si te metes a rascar en muy pocos sitios, al final únicamente hay una relación contractual en la cual se dice... Eh, Qué aplicación se quiere eh, un diseño un diseño UVA chulo para que funcione pero muy pocas veces existe esa documentación de si un DPO o si a qué asesoramiento se ha dado para proteger esa información y para minimizar los datos porque como decías tú del identificador único bueno vamos a ver si tenemos alguna otra manera de poder identificar un dispositivo eh, combinando otro tipo de, eh, de, de, de de métricas del teléfono que no me identifiquen y, y en ese tema por ejemplo eh, todos los dispositivos, en el tema que decíamos de identificador único, que a mí es un tema que me preocupa mucho, es la identidad digital y es cómo comprobamos la identidad digital del menor o del usuario del teléfono. Y mi punto de vista, es que tenemos un certificado digital que te lo puedes traer al móvil. Eh, tú tienes tu certificado digital en el móvil y, y de forma privada, únicamente en la aplicación, cuando se va a instalar, te cachea. El, en tu certificado digital, la fecha de nacimiento y a partir de ahí te dejaría o no te dejaría. Problema que tenemos, que como decimos, prima siempre el volumen y la escalabilidad de las aplicaciones a, a ese tipo de identificación, pero creo, en bajo mi punto de vista, que tenemos herramientas para poder hacer un identificador eh, de esa persona que está detrás del aplicativo y no únicamente con decir tengo 16 años, que es un, un tic. Claro, porque las aplicaciones. Tienen que cumplir con dos cosas. Una de ellas es en el ámbito regulatorio la edad mínima de cada país, en nuestro caso de España, pero luego además su propia política de privacidad a veces intenta hacer una especie de mínimo común denominador y una barrida en cuanto a edad mínima. Y hay aplicaciones que, aunque en un país tengan que cumplir con los 13, 14, 15 años que determine el país según el reglamento, en España esos es 14, que a lo mejor han estirado hasta los 16 para hacer un mínimo común denominador con otros países de la Unión Europea. Tipo Alemania, que creo que es 16. Entonces estás viendo que si está instalando la aplicación niños de 12 años o de 11 años, para empezar, porque ya empiezan teniendo un móvil, que es otro debate para otro día, sí. pero si un niño ya tiene un móvil con 11 años y el móvil, la función que tiene no es solo llamar por teléfono, porque para eso ya tienes un reloj con, con teléfono, que ya hay un montón. Si no es una cuestión localizar sencillamente al niño que pueda comunicarse. Claramente, si tiene sus móviles, por las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones instala el niño? Aquellas que no son para la edad de alguien que no cumple con el reglamento y que no cumple con esas condiciones contractuales. ¿Qué hace el niño al instalarlas? ¿O su padre y madre al instalárselas? Decir, sí, tengo esta edad. Con lo cual, ahí estamos de forma platante diciendo algo que no es. ¿Y cuánta connivencia habrá de la aplicación? con esto, sabiendo que estos usuarios, usuarias de TikTok y de Instagram realmente no cumplen ni con los términos especificados ni con el reglamento en ese país. Hombre, yo creo que como decíamos, esto va a escalabilidad y a volumen y te da igual poner 16 como si pones 37. Eh, eh, acepta las condiciones y no hacen otro esfuerzo detrás para comprobarlo. Porque si hubiera un plus de esfuerzo detrás, eh, bueno, podríamos saber qué, qué herramientas podemos implementar con algún tipo, alguna identidad digital, pero creo que no, no, no estamos en esa batalla. Y segundo, no olvidemos que gran parte del, del entorno, eh, parte de, de Estados Unidos, donde el tema de privacidad no es un derecho fundamental sino que se regula únicamente como derechos al consumidor entonces la importancia de que tenemos nosotros a esa privacidad eh, no es una importancia global y luego una cosa que tenemos muy clara eh, entonces eh, prima la gratuidad de los servicios respecto efectivamente a nuestros datos y no hay que ser hipócritas iba a decir y es verdad o sea es nos están dando muchísimos servicios de forma gratuita en los cuales eh, no estamos dispuestos a pagar お。Oh. A lo mejor sí, pero no tenemos tampoco esa opción. Eh, ¿Dónde está el beneficio de esas empresas que cotizan en bolsa y ganan tanto dinero? Está claro que en algún sitio está y efectivamente está en que hoy el petróleo, no dicho por mí, sino por dicho por gente muy grande, muy interesante, el petróleo está en el dato, en conocer ese perfil del usuario, porque efectivamente al final todo va segmentado y todo va a medida. Es más fácil venderte algo cuando te conocen que cuando al final estás tocando una puerta, la llamada puerta en fría, esa venta en fría. Es muy complicado, en cambio, cuando te están siguiendo por las navegaciones, eh, cualquier tipo de producto, al final detectan que tu choque es el precio, pues ya está, eh, eh, bajamos un 5% y efectivamente al final acaba, que tampoco está mal, o sea, yo si la publicidad me la dan orientada a eso y me ahorro un 5% en una compra, pues bienvenida sea, eh, el problema es eh, que sabéis de mí realmente, porque el otro día lo, lo decía lo Mayaneza en tu podcast, y es verdad, o sea, el dato, el, el dato es algo intangible, en el momento hay que, hay que garantizar el ciclo de vida del dato wow, wow, o sea, eh, sobre todo cuando empezamos a leer políticas, yo me venía a la cabeza la aplicación esa de fake ads que te, te envejecía la cara. Entonces, vamos a ver si en algún tipo de esto no había algún consentimiento que puedan utilizar esos datos para identificación biométrica, que lo mismo se me ocurre. Eran fotos en primer plano eh, con esa cara. Vamos a ver si de esas políticas te pones a rajar, a ver si no hay alguna tipo en el que hayas consentido tú ya con esa aplicación. A partir de verán tus datos, diga usted y el consentimiento con esa aplicación, me han pasado esos datos, puedo identificarlo biométricamente. Bueno, lo mismo nos sorprendemos. Ya, ya. Sí, en su día me tocó analizar la esta de FaceApp y, y al final lo que pasa es que la comparábamos con muchas muy populares en España, pero de usar a diario y descubríamos que. Ni, ni de lejos era la peor en cuanto a permisos y en cuanto a falta de transparencia, pero recientemente con Eduardo Ustarán tocamos algo que acabas de tocar tú que es esta disparidad entre el mercado del que provienen las apps Estados Unidos mayormente donde como bien has dicho privacidad está muy vinculado a protección del consumidor, meramente ahí en el, en el escenario de, la, de mercado y Europa como derecho fundamental y que nos viene con esa preconcepción y que al final el producto viene de ahí, y el flujo es natural a ese tipo de producto, con lo cual es muy difícil no heredar la acepción de esto solo es protección del consumidor, ¿verdad? Cuando viene de allí el producto concebido y empaquetado bajo esa idea, ¿no? Hace poco lo hablamos así con, con, con Arustran en el, en el episodio del aniversario del, de dos años del GDPR. Pero hemos hablado de... Eh, proactividad. ¿Qué hacemos con la reactividad? Es decir, ahora todo iba bien y de repente ya no va tan bien. Entonces aparece la brecha de seguridad. ¿Qué hacemos con la brecha de seguridad pues que... y la seguridad? Aquí abres un melón que, que me encanta. Este melón que abres, y es: bueno, eh, vamos a ver con este aumento del teletrabajo, efectivamente, qué, qué, qué brechas se nos van a empezar a, a ver a partir de aquí, desde dos aspectos. O sea, uno es primero, es de, tuvimos que adaptarnos de una manera muy rápida a todas las organizaciones a teletrabajar en casa, en el cual efectivamente. Un principio de ciberseguridad es reduce tu superficie de ataque, de repente esa superficie se ha abierto, la organización está trabajando datos. Personales y datos eh, sensibles en eh, dispositivos que muchas veces son dispositivos particulares eh, con conexiones Wi-Fi que incluso en algunas veces se compartían, por así decirlo, con un grupo de vecinos. Eh, estamos en un tema bastante sensible, pero sobre todo el tema de brechas de seguridad se ha visto que no estaban implementadas. O sea que únicamente a nivel de empresas que han tratado el tema de privacidad, únicamente te han dicho eh, que ante una brecha de seguridad tendrás que recabar los datos. Eh, tendrás Tendrás que valorar la brecha, ver si es de confidencialidad, de disponibilidad o de integridad de información, cómo se comunican las fechas, el encargado del tratamiento, el responsable, qué es lo que tiene que hacer, pero no se ha entrado al detalle. Y realmente al detalle ahí hay un tema muy interesante y es si yo diseño un protocolo de brecha de seguridad específico para mi organización, yo tengo esa brecha de seguridad, bueno, pues eh, Houston, eh, vamos a sacar el manual. O sea, qué casualidad que casi todas las brechas se suelen dar los viernes a partir de las 15 horas. Y no es que sea una casualidad, es que el malo ya estaba dentro. Y entonces aprovecha ese, pues eso, pues esa, esa infraestructura que tenemos y el viernes a las 15 de las horas eres más vulnerable que cualquier otro día de la semana. Porque ponte a tirar de técnicos en ese momento. Si tú tienes definido una brecha de seguridad con un protocolo específico, primero haces algo que la agencia está diciendo y no se hace. Tienes obligación de obtener evidencias digitales para llegar a la causa raíz o sea eh, en la vida se trata de aprender o sea hemos tropezado con una piedra Vamos a ver qué piedra es el campo. Si no identificamos eso, remontamos el sistema y seguimos corriendo, mañana podemos tener otra, pasado otra y ya está. Entonces, creo que efectivamente al final no hay que saltarse esa barrera. Es vamos a definir, vamos a tener evidencias digitales, si no con ese equipo pericial eh, en caliente, porque no se puede permitir la organización, bueno, vamos a ver qué es interesante que el técnico recoja antes de remontar el sistema. Yo aquí tengo una palabra que me gusta mucho y es ciberresiliencia, es Recuperar el sistema en el mínimo tiempo posible con la mínima pérdida de información. Perfecto. Pero es que se tarda muy poquito antes en efectivamente en hacer una descarga de evidencias de log, de correos electrónicos, porque normalmente el ciberdelincuente o el atacante, porque decimos que es un ciberdelincuente, pero puede ser un trabajador de la organización, puede ser un trabajador despedido días anteriores. O sea, todo eso al final, si no lo analizas, se te está quedando ahí. Entonces, efectivamente, ese análisis y ese diseño previo te da esa calidad. Y eso que supone que cuando tengas que notificar a la agencia, tu calidad de brecha de seguridad está por encima de la media, porque has actuado siguiendo un protocolo en el cual tienes todo documentado, tienes establecido y escrito correos electrónicos en caso de que tengas que comunicarlo a los interesados. O sea, tienes muchísima información avanzada en el cual únicamente tirando de manual. Sopesas esa brecha de seguridad y la remontas de una manera muy rápida, y ahí hay un vacío muy grande. Y entre trabajo, estamos viendo pues, un tema de regulación de uso de dispositivos de empresa. Que la normativa en el artículo 87 te está diciendo la ley: los empresarios deben regular el uso de dispositivos de empresa, pero realmente está regulado y no lo regulan, pero el empresario no sabe lo que se está perdiendo con no regularlo. Porque ahí hay un tema legal que a mí me apasiona y es, si tú no tienes regulado ese dispositivo de uso profesional, si el trabajador está incumpliendo con un dispositivo digital, para acceder a ese contenido, el trabajador va a alegar una cosa que alega siempre, expectativa de privacidad. Este dispositivo... Es profesional, pero nadie me ha dicho que no lo puede utilizar para fines particulares. Y las, y las evidencias que está recogiendo de ese equipo por un robo de información, acceso a páginas web de contenido inadecuado, eh, exceso de uso eh, de redes sociales en horario laboral, todas esas incompetencias, si no está regulado ese, esas políticas de privacidad de dispositivos, efectivamente al final. El trabajador puede alegar eso y no es que lo alegue, es que muchas veces funciona y te quedas sin medio de prueba para probar algo que sabes que existe, pero es digital. Si te anulan esa prueba por vulneración de derechos, no tienes otro tipo de prueba para probar. Y no abrimos el melón del dispositivo Void, ¿eh? dispositivo que el trabajador pone para un trabajo profesional. Pues ya ahí tenemos otro melón y se está utilizando ahora con los portátiles del, del tra propio trabajador, pero cuando no es el dispositivo, yo tengo mejor dispositivo y lo utilizo para la empresa. Eso hay que regularlo, pero hay que regularlo el, este tipo de dispositivo de forma consensuada, pero previa a esa relación, para ver eh, que no surjan ese tipo de conflictos. Mucha empresa venía acostumbrada al castillo y su foso alrededor. ¿no? Y entonces, cuando la gente entraba a través del VPN y mucha empresa funciona así, pues entras al servidor y ya te fías. Una vez que entras, te fías. En un mundo en el que todo cada vez está más especializado, en el que cada vez hay más software as a service en nube y centrado en un departamento, incluso saltando por encima de IT, que ha sido la gran tendencia ¿no? de consumerización de IT de años recientes y adaptado a esa sensibilidad adicional de experiencia vinculada también al Bring Your Own Device, a que tu dispositivo con el que tú estás cómodo es el que vas a usar para el trabajo, al final provoca que ya no te puedes fiar de que quien entra ya es de fiar, sino que cero confianza y todo de una punta a la otra punta. Y distribución extrema, descentralización extrema en la gestión de permisos y de quién accede a qué. Pero esto implica una cierta madurez entendiendo también qué va a pasar en el ámbito doméstico, que es lo que has dicho ahora. En el ámbito doméstico la gente, esto ha venido de sopetón. ¿Quién ha podido preparar a tiempo? Los ordenadores de los niños, si es que no estaban todo el mundo compartiendo el mismo. ¿Qué se accedía en cada uno? ¿En qué carpetas guarda cada niño los deberes que no coincida con algo del trabajo? Aquí se han armado, aquí se descubrirán con los años las amenazas sí. que se han abierto con, esta, con este confinamiento express. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en el despacho nos pusimos al servicio de los clientes y hemos dado esas metodologías que casi todos podemos implementar, primero a coste cero. Únicamente con cultura y conocimiento. Y es algo tan básico como tener dos entornos. Y es eh, yo tengo mi dispositivo y lo tiene mi hijo y lo tiene mi mujer. Perfecto. Pero yo tengo un entorno profesional. Entonces, eh, lo que hago es que me monto eh, un espacio cifrado. Entonces, arranco el ordenador para trabajar. ¿Eh? monto ese sistema, se me descifran todos esos archivos y a partir de ahí correo particular fuera, deberes del niño fuera y únicamente correo corporativo. Porque yo como empresario, eh, lo entiendo, tampoco quiero que tú, por utilizar aplicaciones tuyas personales, pongas en riesgo mi información. Entonces, eh, eh, si tú quieres poner tu dispositivo al servicio de la empresa, perfecto, quieres teletrabajar con tu dispositivo, pero prima la seguridad de la información. Eso hay que recordarlo. O sea, tú pones tu dispositivo, es tuyo propio, pero lo que prima en el horario laboral es la seguridad de la información. Entonces tú tienes que poner tus medidas. ¿ves? Vamos a cifrar esa información. Y, y algo tan fácil, tan usual y tan gratis es vete a Hacienda, pídete un certificado, o utilizarle el DNI y, 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 y firma y firmas tus correos. O sea, seguimos con ataques de phishing y del falso CEO suplantando eh, cuentas de pago eh, que al final lo que te hacen es que te suplantan el número de una cuenta de pago. Cuando es algo tan fácil, cuando tú firmas tu correo electrónico o estás firmando tu PDF, si al cliente le llega cualquier tipo de notificación tuya como medio de pago y no va cifrada, te va a llamar y te va a decir, oye, más cambia la cuenta, porque hay una metodología implantada. Esa metodología no nos cuesta ni un duro, es a coste cero. Es únicamente tener cultura, pero cultura e información, de arriba de las empresas hacia abajo, porque montar una carpeta cifrada es cuestión de 10 segundos. ¿Eh? Cifrar un dispositivo USB o la mitad del dispositivo es cuestión de meter la contraseña y, y poquito más de tiempo, es cultura. O sea, si tú ahora pierdes un USB y tienes información de datos personales, señores, tienes que dar una brecha de seguridad a la agencia. Y si no has cumplido respectivo a la categoría del dato, al volumen, pues lo mismo, luego viene una sanción. ¿eh? En cambio, si tú has perdido tu dispositivo y va cifrado con una contraseña fuerte, vas a notar esa incidencia en tu registro de actividades, pero no tienes por qué dar cuenta a la agencia. ¿Qué nos cuesta eso? Únicamente tener un puñado de dispositivos cifrados con una clave que encima es que no lleva importe económico, que es, lo, lo más, es únicamente a nivel cultural. El problema es que cuando la cultura no viene de arriba abajo y cuando en los daily diarios de las organizaciones nunca se habrá de ciberseguridad, al final nos están pillando. Porque ¿cuántos ataques del Faso CEO de su plantación se evitarían si en el daily... Se hablaran estas cosas y dijeran, señores, nadie paga un duro si no se me comunica al a responsable. Porque al final lo que están haciendo es meter a un trabajador que tiene el botoncito y le están obligando a firmar un tipo de documento. Con, con, por ejemplo, vimos el tema del pasado septiembre. En MT Valencia creo que pagó 4 millones de euros. Porque MT no paga factura de 10.000 euros y si le meten una factura de 10.000 va a llamar la atención. Bueno, vamos a meterle 4 millones a ver si cuela. Y coló. Y venían 7 de camino. Entonces, señores, ¿eh? pero eso en organizaciones pequeñas, facturas de mil, cinco o diez mil euros, y eso se quitaría radical únicamente firmando digitalmente el documento PDF que cuesta uno, dos, tres segundos. O sea, y no se está haciendo. Muy bien, Juan Carlos, cultura, cultura de ciberseguridad, muy útil. ¿Qué dos libros o lecturas de cualquier tipo? O, o lo que fuere, podrías recomendarnos. Pues mira, a mí siempre me gusta alternar eh, dos tipos de lecturas. Eh, ahora me estoy leyendo un libro que me gusta y me está encantando, Sapiens, y nos viene a decir Sapiens de, bueno, ¿por qué estamos aquí efectivamente de nuestra raza sin ser la más fuerte de aquella época? Y me ha sorprendido leer, supongo que, que será cierto, y es porque hemos tenido capacidad de hacer organizaciones de más de 150 seres y sobre todo orientado eh, que teníamos capacidad de imaginación. Entonces, eh, religiones, eh, símbolos, eh, eso hizo unir a esta especie y creo que estamos en un momento de esos en el cual efectivamente va a sobrevivir la organización, la especie que mejor se adapte. En el siglo XXI, yo siempre digo al entorno digital, o sea, esta, esto ha venido para quedarse, entonces hay que replantearse esas esa nuevas organizaciones. Y un libro que me gusta mucho, estoy leyendo eh, Mide lo que importa, que es un libro de. Eh, John Doerr, creo que es, eh, y es muy interesante porque son métricas que están utilizando Google y IBM y otros de eh, los, eh, los OKRs famosos, eh, en el cual, por ejemplo, pues, ahí Javier Martín está haciendo mucha labor de concienciación en, en este mundo y es muy interesante este asunto el que realmente hará cualquier negocio que es digital eh, o sin ser digital, si no, te, bueno, si no tienes un objetivo, no te alineas, no coges foco y si en digital no eres capaz de medir eh, cómo llega el cliente, cómo se va, el de la cesta, si te mete la cesta y no la compra, porque si no encuentras esas, esa fricción en las organizaciones, al final andar ciego. Y este libro no es técnico, pero sí te da esa de cultura como Google, con objetivos muy ambiciosos, eh, de, fue capaz de alinear a toda una organización hacia un mismo sentido, sobre todo orientado a un objetivo personal un objetivo de departamento y uno de empresa. Eh, cada tres meses fijamos uno y uno anual eh, y efectivamente es una, un tema que me gusta mucho y bueno, eh, al final son cosas que voy aplicando en mi día a día. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com, incluyendo los links, artículos o libros mencionados y otra información relevante. También puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece, Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más en inglés. En Twitter también, por supuesto. Y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas. Gracias y hasta la próxima.